Cuando entras en el local de ensayo y lo ves vacío, sientes una tremenda pena, ¿no? Una nostalgia tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque vives aquí muchas cosas, muchas cosas. Pero hay otras bandas que no pertenecemos a ninguna hermandad y lo vamos a pasar muy mal. Muy mal porque si no firmamos nada, no tenemos nada, pues imagínate que en ingreso cero, los gastos, quiera o no, los vas a tener. Entonces está complicado. Quizás muchas veces, aparte del cariño, hace falta ese tipo de ayuda, ¿no? El preguntar qué necesitáis y en qué podemos ayudar, ¿no? Porque esas mismas frases son las que hacen los músicos cuando van a las hermandades, ¿no? ¿Qué necesitáis y en qué podemos ayudar? Entonces, esa reciprocidad creo que se echa un poquito en falta en muchísimas hermandades. Nos han dado mucho la espalda, más de las que yo pensaba. Sí, y además sin escrúpulos. Pero un gran sector de la sociedad creo que estamos siendo irresponsables. Y me meto dentro. Sí, es verdad que muchas hermandades, sobre todo de fuera, ni se han puesto, vamos, que no han llamado ni a las bandas que las tenían contratadas, y otros que no han querido ni negociar. Verá, yo siempre decía, era una frase que decíamos muchas veces, mejor siempre dos heridos que un muerto. Pues el futuro de la banda me lo imagino de una manera que no me gusta, no me gusta como fan. Habrá bandas grandes que serán más grandes y habrá bandas chicas que serán o más chicas o desaparecerán incluso.